archivo de Liga Iberdrola de la Real Federación Española de Voleibol correspondiente a la 15ª jornada de la temporada 2018-2019. Hoy presentaremos el encuentro entre los equipos Itsa CV CCO 7 Palmas Gran Canaria y el Field Volley Alcobendas. Por el Itsa CV CCO 7 Palmas Gran Canaria, con el número 2, Lucrecia. Con el número 3, Renata. Número 4, Mira. Número 5, Jackie. Número 6, Claudia. Número 7, Javiera. Número 8, Saray. Número 14, Sara. Número 16, Lisbeth. Perdón, 17. Y número 22, Lidia. Por el fútbol de las Alcobendas, con el número 3, Adriana Alonso. Con el número 6, Sofía Elizaga. Con el número 8, Margarita Pinza. Con el número 9, Bruce Aranda. Con el número 10, Candela Alonso. Con el número 11, Alicia de Blas. Con el número 12, María Álvarez del Burgo. Con el número 13, Raquel Díaz. Con el número 18, Esther Rodríguez. Dice el árbitro mejor. Con el número 21, Harley Murray. La capitana, ¿qué nombre es capitanas ahora? Ahora. Saray Manzano, por favor, Itsa. Capitana de Itsa, CVCO Las Palmas 7 Gran Canaria, Saray Manzano. Entrenador Dani López. Entrenador Dani López. Segundo entrenador, Aitami Manzano. Capitana de Fútbol y Alcobendas, Esther Rodríguez. Entrenador Guillermo Gallardo. Segundo entrenador, Esther Martínez. No sé, estaba la ruta diciendo. Capitana solo. Ahora esto no se pone. Poco tranquilidad, vamos a ver. ¿Me queda bien? Pues esta no se entiende. Capitana solo. Es que... GEF, Fábrica Europea de Equipaciones Deportivas Personalizadas. Sabemos quiénes salen. Bueno, seguro, la de siempre. Están ahí. Pues no voy a nada. Con el número 3, Renata.
Mira, pero... Jugadoras, el 7 ideal, el 7 ideal. Ahí, ahí se descojonan, esto se descojonan. Sofía. Sofía Lima. Con el número 9, Brooke Randa. Venga, ya. Muchas felicidades a nuestra capitana Esther Rodríguez, que es su primer año. Por el título de la Academia número 6, Sofía Íntaga, número 9, Brooke Randa. Por el número 11, Alicia Lagas. Ya, bueno, pero es que ya... Por el número 12, Marta Lagas. Por el número 18, Esther Rodríguez. Por el número 21, Javi Morey. Nuestra número 13, Raquel Díaz. Buenas tardes a todos. Estamos un sábado más aquí en Alcobendas para ver el partido entre el Club Voleibol Alcobendas contra el IPSA de Las Palmas. Soy Carmen Corcelles y hoy estamos, nos acompaña Andrea Rey. Buenas tardes, Andrea. Hola, buenas tardes. Vamos a ver un buen partido. Sí, vamos a ver un partido entre dos equipos que luchan por los puestos de arriba. Ahora mismo el Alcobendas está situado en quinta posición, IPSA segundo, y son dos equipos que van a luchar por el título de la Liga Iberdrola. Ha empezado ya el partido. Y primer bloqueo para Alcobendas, a la zurda, a Sara Folgueira. La verdad es que Alcobendas hoy ha salido bastante mejor que el otro día, que le costó contra las minis de Arluy, que les costó entrar en juego. Parece que hoy desde el primer punto ya van a por todas. Un punto largo, un punto que se ha bloqueado dos veces, muy bien colocado el bloqueo. Esperemos que sigamos así. Ha pitado red, si el bloqueo se haya quedado abierto. Y Sofía, al intentar cerrarlo, ha tocado la red. Lisbeth, la jugadora cubana del IPSA, al saque. No, todavía no han cogido el punto ahí Mari con Ali. La verdad que es un saque en potencia, pero la verdad que si estás bien colocado no tiene mucha dificultad para recibirlo. Buen bloqueo ahí de Kranda, metiéndole bien las manos, porque la jugadora Sarai es una jugadora fuerte, potente, con mucha altura y mucho alcance. Sí, pero yo creo que la pobre ya se ha dado cuenta a quién va a tener enfrente durante, por lo menos, durante este set. En la rotación le toca, en esa rotación le toca a Brooke en el bloqueo. Muy buen saque. El primero de Brooke. A ver, que ya... Nos tiene acostumbrados a los puntos directos de saque. Y 3-2 para Alcobendas. Brooke Randa al saque. Dentro. Saque. Un saque fuerte, muy potente, pero además ha flotado en el último momento. Parecía que se iba fuera, sí. Y ha caído. Han dudado ahí, claro, porque no suele... No suele abusar ni tan pronto hacer cintas, Mari. Sofía al saque.
Muy buena defensa. Vamos. Ella misma se apoya. Y fenomenal. Bien, Esther, bien. Me gusta cómo ha salido Alcobendas, ¿verdad? Han salido desde el primer punto a tope. Muy fuertes, sí. Muy concentradas. Yo creo que saben muy bien lo que tienen que hacer. Mucho vídeo, parece que hay. Sí, muy bien preparado el partido, es verdad. Out. Le va a costar ahí a Sarai, pero tiene un salto espectacular, se la ve casi la cabeza por encima de la red. No le cuesta nada, tiene unos resortes en esas piernas, luego tiene un brazo también importante. Y Dani no quiere que Alcobendas se le vaya y pide el primer tiempo muerto con un 7-3. Gef, fábrica europea de equipaciones deportivas personalizadas. Volvemos de este primer tiempo muerto que ha pedido Dani López. Dani López con un 7-3 para Alcobendas. Sofía Lizaga al saque. Buen saque buscando a Sarai. Muy bien la defensa amarga. Complicado ahí, Sofía. ¿Sí? Sigue, sigue. A ver qué había pitado el árbitro. Cuatro toques. Muy bueno ahí el autoapoyo. Muy bien, están muy atentas. Alcobendas está muy metida en el partido. Uh-huh. Acaba de empezar, pero parece que llevan tiempo jugando. Sara Folgueira va al saque. Muy bien la recepción, Esther. Fenomenal ahí. Muy bien. Ahí Ali. ¿Verdad? Con ese ataque a un pie, a una pierna atrás. Ese balón, ¿verdad? Que rápido le tira a Mari, que no le da tiempo a llegar al bloqueo. Ali de Blas al saque. Muy bien, esto mismo pasó el fin de semana pasado cuando la vi jugar. Ese ataque zaguero es, vamos, igual que si rematara desde 4. Sí, sí, además es que ha mirado muy bien el bloqueo y ha buscado la diagonal a 1. Tenía doble bloqueo hacia el otro lado. Bien, la recepción ahí. El balón. Ay, le pitó red. Sí. Se caía hacia adelante, Mari. Iba muy forzada y ha terminado tocando la red. Con el saque potente de Sarai. Bien ahí parándolo, Sofía. Muy buena defensa, pero no ha podido seguir Sarai. Buen ataque de Esther ahí, tenía poco ángulo, pero le ha pegado fuerte, ha utilizado el bloqueo. Lleva la colocadora de Alcobendas, Mari, al saque. Muy buena defensa, vamos. Qué bien había defendido Mari. Se había quedado libre la diagonal. Iba Lidia Alonso al saque. Una jugadora de 1'90. Oh, muy bien, ahora. Una jugada distinta, ¿verdad? Sí, Brooke sí, anda sí. Con una pierna por detrás. Completamente distinta sí. A la de Ali. Sí. Bastante más lenta, pero igual de efectiva, sí, por sí, lo que vemos. Sí, punto, pero es verdad. Claro, no le puede tirar el mismo balón que le ha tirado antes a Ali, que era casi una tensa. Muy bien. Bien, bien. El bloqueo de la zona 4 sí. Nuestra está funcionando Qué de maravilla. Bien, sí.
La han cerrado muy bien ahí. Y la capitana Esther al saque con 11-7 para Alcobendas. Muy bien. Buena defensa de Ali ahí, con una mano. Muy bien, ahí, ahora. La libera, ha intentado también defender con una mano, pero no. Llegamos al primer tiempo técnico con 12-7 para Alcobendas. A todos los deportistas nos gusta vestirnos así. Una equipación bonita, cómoda y con nuestro nombre. GEF, fábrica europea de equipaciones deportivas personalizadas. Bueno, pues volvemos del tiempo técnico. Esther al saque con 12-7 para Alcobendas. A ver a quién busca Esther. Yo creo que va entre ahí, a la de Sarai, exactamente. Entre Sarai. ¡Ole, qué buena defensa! La sacó casi desde el suelo, ¿eh? Vamos, vamos. Venga. ¡Qué bien! Bien, bien, Sofía. Ah, se fue. Ahí la tocó. No la ha tocado. ¡Qué buena defensa de Marga! Bien, ahí le faltó un poquito de tranquilidad, sí, porque el punto estaba hecho. Intentó darle a las manos el bloqueo, pero y hemos visto ya la primera finta de Jacqueline, la colocadora de Las Palmas. Bueno, 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 bien, bueno. Impresionante. Una corta que es un metro, sí. Pero rápida. Sí, se queda ahí en el aire. Una corta que parece una semi, pero vamos, súper efectiva. Y cómo se ha girado. Tocó con las manos. Yo creo que la consigna de Guillermo es sacar a Sarai, ¿eh? Está recibiendo prácticamente todos los balones. Sí, sí, sí. No sé si para cansarla, para que no pueda rematar a gusto. Sí, porque tiene buena recepción, con lo cual tiene que ser una jugada táctica. Sí. Bueno, Lisbeth ha mandado el saque a la red. Punto para Alcobendas. 14-9 y Brook vuelve al saque. Oh, que se marcha a la red. Su saque. Una pena, porque el saque de Brook siempre nos da unos cuantos puntos, pero bueno. Bueno, saca Renata, es una jugadora brasileña con muchísima experiencia. Oh, falta del bloqueo. Bien, nos han cambiado el saque, estaban haciendo un saque muy potente, lo estábamos recibiendo muy bien, ahora están sacando un poquito más flojo y intentando que flote. Se nos están yendo un poquito los balones a la red. Pero ahí muy, muy lista Ali y ha sacado... Buen saque. Muy bien ahí. Bien. Ahí, cómo ha aguantado Esther el brazo hasta el último momento. Buena jugada. Para hacer la finta detrás del bloqueo. Y sigue sacando Sofía Elizaga. Muy buen saque. Fuera, fuera. Qué buena ataque. Bueno. Qué buena diagonal. Sí. Que agarra Esther ahí arriba. Casi sin batida. Sí, sí. Ha sido un salto casi en el sitio. Pero con mucha potencia. Y el segundo tiempo de Dani, que agota los dos tiempos muertos con 17-10 para Alcobendas. No nos están encontrando el hueco.
¿Se imagina tener la capacidad de proyectar su cash flow futuro con precisión y de forma prácticamente automática? ¿Se imagina disponer de una solución interconectada con cualquier banco a nivel mundial que le permita integrar todos los movimientos en sus sistemas contables y de tesorería? ¿Se imagina una solución que concilie todas sus posiciones bancarias con sus sistemas contables, detectando diferencias e incluso intentos de fraude? Así puede ser el futuro en su organización. Y así es el presente con Cashflow Manager y Professional Answer. Reanudamos el partido. 17-10 para Club Voleibol Alcobendas. Sofía Lizaga al saque. Dos equipos que están luchando por mantenerse muy arriba en la tabla. Triple bloqueo espectacular a Sarai. Muy bien. Yo creo que está, lo que tú decías antes, está el partido súper preparado. Cómo saben a quién tienen que sacar, por dónde van a pegar, y Sarai se ha encontrado con seis manos ahí, que ha sido imposible pasar el bloqueo. Nada, nada, imposible. Ahora ya la línea. Se ha quedado la línea completamente vacía, completamente. Que Sarai, claro, una jugadora espectacular que, bueno, tiene recursos. Ahí no perdona. Con tanto hueco para pegar, no perdona. Ajá. ¿Cómo se ha girado Sarai? Esta, este. Esa es la finta de Jacqueline. En cuanto ve que puede hacerla, en cuanto ve hueco, va ahí con la mano izquierda, sin ninguna duda. Sara Folgueira. Muy bien, buena la recepción. Vamos. Y Brook Randa se lleva... Se la ha devuelto Sarai. Un buen bloqueo. Está todo juego un poco aquí en zona 2. Estaban ahí todas las bloqueadoras. Sigue Sara al saque. Bueno. Lidia, ese balón era para haber hecho punto directo. Se lo ha quitado de encima Lidia, sí. Y ha sido punto, ni ella misma se lo esperaba. Había perdonado ahí, sí, con ese bloqueo, devolviéndola, pero bueno, estaba esperando su oportunidad. Y tiempo muerto de Guillermo Gallardo. ¿Se imagina tener la capacidad de proyectar su cash flow futuro con precisión y de forma prácticamente automática? ¿Se imagina disponer de una solución interconectada con cualquier banco a nivel mundial que le permita integrar todos los movimientos en sus sistemas contables y de tesorería? ¿Se imagina una solución que concilie todas sus posiciones bancarias con sus sistemas contables, detectando diferencias e incluso intentos de fraude? Así puede ser el futuro en su organización. Y así es el presente con Cashflow Manager y Professional Answer. Bueno, se reanuda el partido después del primer tiempo muerto de Guillermo Gallardo. 18-14 para Alcobendas. Parece que Ipsa ha reaccionado ahora y se pone solo a 4 puntos. Sara Folgueira al saque. Y importante este tiempo muerto para parar y seguir adelante. Y justo, bueno, nos regalan el punto. Vale, va a hacer el cambio que suele ser ya habitual en Alcobendas. Sale Lua al saque. Por una central, sale por Ali de Blas, un saque, bueno, no lo voy a decir hasta que lo haga, que luego da mala suerte. Un saque muy seguro. Y como bien decía, siguiendo buscando a Sarai, ¿eh? Sí, muy bien ahora. Bien ahí, sí. Y Sarai. Bien ahí, muy bien la recepción. Sara, red otra vez. Sí. Habían parado muy bien ahí el bloqueo a Sara.
Yo creo que nuestra central, al intentar girar hacia el centro del campo el balón, es cuando toca, toca la red. Bien, Sofía ahí. La están tocando los balones a Brooke todos. Muy buen remate de Lisbeth. Buscando ahí las manos. La verdad que también tiene un salto. Están jugando un poquito más rápido por las alas. Y nos está costando llegar un poquito a juntar ahí el bloqueo. Poner bien las manos. Se está acercando ya el Ipsa. Solo a 3 puntos. Aray al saque. Y ha intentado cambiar ahora el saque. Dejarlo flojito ahí cerca de la red. Pero no le ha salido bien. Va María al saque, 21-17, a 4 puntos de llevarse el primer set. Y se va fuera por poco. Ha buscado demasiado la esquina de 5 y se le ha marchado el saque a María. Lidia Alonso al saque. Corriendo ahí. Muy bien, gran aguantado bloqueo. Ahí. Muy bien. Tienen que estar vigilándola, yo creo, a Jacqueline todo el tiempo. Es una jugadora que decíamos antes, que en cuanto ve la posibilidad de fintar al segundo, lo va a hacer. Bueno, un punto más. Hoy se va a ir fuera otra vez. Están estos dos últimos saques. Yo creo que están buscando demasiado una zona y se han marchado el saque también de Esther. Sí, y yo creo que no es tan necesario porque luego la estamos manteniendo ahí con el bloqueo nuestro, las estamos manteniendo. Bien, al libero. Hay que aguantar un poquito más, no hace falta tanta altura igual. Sí. Colocar bien las manos porque rematan muy fuerte. Están intentando romper las manos del bloqueo, entonces simplemente es aguantar un poco y a último momento ponerle firme las manos para que no nos la usen, ¿no? Se está complicando. Tocó, muy buena defensa. Bien, Mari. Muy bien girado, Sofía. Y está. Ahora sí, muy bien ahora. Qué bien están colocadas en defensa. Muy buen punto. Hayley al saque, 23-20 para Alcobendas. Ay, qué pena ahí. Estaba buscando ahí a Saray otra vez en recepción. Y a 2 puntos solo. Lisbeth al saque. Muy buena defensa. Bien ahí Ali, muy atenta. Bien, ahí Raquel, muy bien. Y se va la bola. Se va el remate de Brooke. Una pena, ¿eh? Sí. Porque fue una jugada muy bien, bien colocada. Sí, muy bien en defensa. Y Guillermo Gallardo pide tiempo muerto. Y nos vamos a publicidad. GEF. Fábrica Europea de Equipaciones Deportivas Personalizadas. Bueno, los dos tiempos muertos agotados para los dos equipos. Guillermo Gallardo ve como Ipsa se le ha acercado en el marcador, 22-23. La ventaja que tenían durante todo el set la han perdido ahora en estos últimos puntos con 2 fallos de saque. Y se va el balón de Lisbeth.
Andrea, ¿no crees? Yo lo metería, aunque fuera soplando. No sé cómo puede fallar el saque en un 23-22. Además, después de la remontada que han tenido, ¿no? Aguantar un poquito, tampoco están siendo tan determinantes los saques. Y blockout de Sara Folgueira buscando las manos. Punto de set para Alcobendas. 23-24. Bueno, vamos a ver qué hace con el saque ahora. Jacqueline. Ah, no, es Renata. Buena recepción. Vamos. Y dentro el balón. Bueno, pues 25-23. Primer set para Alcobendas. No ha empezado mal para Alcobendas, aunque la ventaja que han llevado durante todo el set, la verdad que en los últimos puntos se les han acercado y parece que IPSA no va a dejarse aquí ganar fácilmente. No, bueno, este equipo está arriba y va a seguir luchando. Yo creo que Alcobendas ha venido muy bien preparado y le ha jugado un muy buen set, muy táctico, y bueno, pues el partido va a estar abierto. El ser humano no se conforma. Quiere mejorar. Superar lo de ayer. Elevar el reto. Agrandar su fuerza. Somos los únicos seres en el planeta que buscan el límite. Y el límite solo se alcanza siendo más de lo que eres. Siendo Fundal, hemos conseguido muchas cosas. Pero hay más. Siempre hay más. Y ha llegado el momento de celebrarlo entre todos. Ayudando a los clubes de deportes colectivos. Difundiendo y promocionando el deporte entre la población para acercarla a los ciudadanos, en especial a los jóvenes. Ayudando a los talentos deportivos locales. Integrando a las personas discapacitadas en el deporte y en la sociedad. Porque en Fundal, lo más importante son las personas. Los que protegemos, los que apoyáis y los que disfrutan. Todos jugamos fuerte porque todos nos jugamos mucho. Conjugando nuestra labor con nuestra visión y valores para construir una sociedad y un mundo mejor. Con la experiencia de ayer, vivimos hoy para imaginar nuestro mañana. Estamos a la expectativa, con ilusión, con seguridad. Somos la mejor versión de nosotros mismos. Sea lo que sea, es posible. El futuro está llamando a nuestra puerta y no le vamos a hacer esperar. Somos Fundal y hoy cumplimos 20 años. Bueno, pues esperando ya para empezar este segundo set. El primero ha sido para Alcobendas, con un ajustado 25-23, pero es verdad que siempre ha dominado durante el set, ¿verdad, sí, Andrea Alcobendas? No, yo creo que en ningún momento lo han visto peligrar. El set no, se fue acercando, fue de menos a más, pero Alcobendas siempre se ha mantenido ahí. Ha tenido ahí un par de errores en el saque, que es el que le ha permitido levantar un poquito. Buen saque de Esther a Sarai. Muy buena la defensa. Bien, Brooke, la defensa. Ay, cómo se ha girado Sofía, justo ha pegado contra las manos de Lisbeth. Estaba muy bien cerrado el bloqueo ahí. Uh-huh. Elizabeth, después de ese bloqueo, va a hacer el saque. Muy bien ahí, otra vez, como antes. Ahí a... Con una buena recepción, un buen primer tiempo. Sí. Solucionado rápido el punto. Ahí a zona 1, que es donde más complicado es defender. La colocadora ya está pensando casi en subir. Y Hayley va al saque.
Buen bloqueo. Ahí, bien. Bueno, duelo de centrales, ¿eh? Ajá. Sí, bien Ali de Blas ahí. Sigue Hailey sacando. Está, lo que decíamos, están rompiendo las manos con el remate tan potente. Hay que cerrarlo un poquito más. Sí, ahí llegó Ali, justo no le dio tiempo a terminar de girarse y aprovechó sus manos. Buen pase, bueno, buenísimo el pase de Mari. Impresionante. Ajá. Entre los dos bloqueos, además. Ajá. Parecía que iba a dar un pase hacia adelante y ha puesto un balón a zona 2 a Brooke, que no ha perdonado y directo al suelo ha ido. Buen saque, buenísimo. Ajá. Ahí sigue buscando, siempre busca la zona entre Sarai con una jugadora. Muy bien, la defensa buenísima. De Esther, vamos. Fuera, dice Guillermo. Sí. Complicado de ver esa bola. La había hecho muy bien Sarai, la verdad. Otro saque de Brooke. Que va directo al campo de Alcobendas. ¡Ay! Buena defensa de Ipsa. Y fenomenal bien, ahora. Bien resuelta la situación. Buenísimo esa línea. Tuvimos ahí un pequeño despiste al principio. Ajá. Pero bueno, lo pudimos solucionar. Y al final, un buen ataque. Sí, Dani quiere parar el partido ya. Se le está yendo este 6-2. Así que primer tiempo muerto para Ipsa. Nos vamos. GEF, fábrica europea de equipaciones deportivas personalizadas. El segundo set con 6-2 para Alcobendas, que está jugando la verdad un partido muy serio, súper concentradas y muy bien preparado. Bien, Sarai, la verdad que no se va a cortar, ¿eh, Sarai? Balón que le pongan, balón que va a ir a romper las manos. Sí, sí, lo está utilizando porque además el bloqueo está muy bien cerrado ahí. Da igual quien tenga delante, es una jugadora muy buena. Y pisó la línea también al sacar. En último momento ha querido acelerar ahí Sara, pero ya había pisado la línea. Sofía Lizaga con 7-3 va al saque. Oh, se va fuera, intentando otra vez como antes entre Sara y Lisbeth. Pero se le ha ido la bola afuera. Esperado a Brooke. Tiene tanta potencia el saque que ha tocado la red y ha caído del otro lado con una distancia importante. Uh-huh. Y se acerca ya Ipsa, 6-7. Y se va afuera la bola. Ha ido cambiando. Más cortito, más largo. Y al final se le ha marchado. Ali de Blas va a sacar. A la libero.
Muy bien, ahí como ha podido. Bien, Esther. Bien salvada esa pelota. Y otra vez a Sarai. Que no la pueden parar. Desde ahí no la pueden parar, ¿eh? Vaya dos zagueros que acaba de pegar. Impresionante, la coge el balón muy arriba, muy arriba. Es casi como si pegara a la red, ya sola. Pero ahora mismo han saltado un solo bloqueo. No estaban saltando dos o tres en algún momento y en este momento ha saltado uno solo, las dos veces. Una pena, se marcha el saque de Lidia después de este punto tan bonito de antes y regala el punto. Va María saque con 9-7 para Alcobendas. Bueno, qué bien ahí. Bueno, había sido el apoyo, pero todas estaban ya saliendo para preparar su ataque y ninguna ha dado el segundo toque. Sigue Mari. Y vuelven a sacar la misma zona. Bien ahí. No llegaba Mari desde el saque. Va Jacqueline al saque, que le ha dicho Dani dónde tiene que sacar. Y está pidiendo falta. Estaban esperando. Sí, está pidiendo falta de rotación Dani de Alcobendas. Y Jacqueline al saque a zona 5, que es donde le han dicho, entre 5 y 6. Muy buena la finta. Muy buena la finta, creo. Muy buena, bien visto, Esther. El suelo. Están esperando el ataque fuerte, no habíamos fintado mucho y ha aprovechado el momento. Buen saque de Esther. Ahí, muy buen primer tiempo. Muy buen primer tiempo de Renata. O sea que es relativamente fácil. Y otra finta, pero ya estaba ahí Jacqueline para cogerlo. Ahí. Como le ha encantado línea, estaba vacía la línea completamente. Sí, sí, totalmente. Ahí ha aguantado Sarai. Y primer tiempo técnico. Con 12-11 para... No, con 12-11 para Ipsa, sí. ¿Se imagina tener la capacidad de proyectar su cash flow futuro con precisión y de forma prácticamente automática? ¿Se imagina disponer de una solución interconectada con cualquier banco a nivel mundial que le permita integrar todos los movimientos en sus sistemas contables y de tesorería? ¿Se imagina una solución que concilie todas sus posiciones bancarias con sus sistemas contables, detectando diferencias e incluso intentos de fraude? Así puede ser el futuro en su organización. Y así es el presente con Cashflow Manager y Professional Answer. Bueno, después de este tiempo técnico, al saque Lisbeth, y es la primera vez que se pone por delante el Ipsa en el marcador, 12-11. Y otra vez, después de un tiempo, se marcha el saque. Hayley va a sacar. ¡Uy! Se quedó en la red justo. Sí. Y vaya al centro.
Una pena, era un momento para meter el saque y empezar a jugar otra vez. A ver, Renata. Buen saque. Ahí, buena recepción y encontró la diagonal ahí. Sí. Y cuando acelera, ¿verdad? Hay veces que se la ve muy claramente a Brook lo que va a hacer, pero hay veces que acelera y ahí es cuando hace el punto. Va el saque, Brook. Buen saque. Bien aguantada ahí, Jacqueline. Muy buena colocación con una mano. Muy bonita. Ajá. Se ha quedado Ali de Blas con ella. Y no ha fintado. Con una mano le ha puesto la corta a Lidia. A ver, Sara. Ha pisado otra vez la línea. Sí. Está apurando demasiado. Igual es que no está acostumbrada a tener un poco más de espacio a la hora de sacar, pero... Posiblemente, pero no la veo tan atrás, ¿no? No me he fijado bien, pero no me parece que estaba tan cerca de... Sí, pero se tira muy lejos y ha vuelto a pisar. Buen saque. Muy buena colocación, ¿eh? Bien. Buena la defensa de Sara, esa diagonal. Y ahora rapidísimo. Bien, bien movido el juego ahí, ajá, ¿eh? Sí. A 2, a 4, el bloqueo tiene que estar muy atento. Sí, ahí Mari, que son las cosas que no se ven, no es la que hace el punto, pero se lo pone en bandeja como la que hace Ali de Blas. No. Y ahora mismo, viéndolo de aquí, yo sabía que iba a tirar a 2. Se le veían las manos esta vez a la colocadora. Sí. Y esa jugada Lidia la hace más lenta, hay que estar preparado siempre. Bueno. Out. Le ha dado Ali cuando caía. Bueno. Demasiado fuerte ibas a volar. Sí. Hay un cambio, sale Candela Alonso. Va a salir al saque por Ali de Blas. Que no nos cansamos de decir, una jugadora cadete que ya tiene sus puntos en Superliga. Bueno, se ha metido un poco el balón. Tengo un recoge pelotas. Bien, Candela. Bueno, ahí estaba. Tenía que haberla levantado. Para ver. Se deshace el cambio. Vuelve Ali. Que se cambia por Raquel, la libero. Y Lidia Alonso va al saque. 17-17. Este set mucho más igualado que el anterior. Bien ahí. Esther, muy bien. ¿Cómo se ha quedado otra vez las jugadoras con Mari en el bloqueo? María saque. Sale Mari, digo, saca Mari. Sí. Parecía que se marchaba el balón. Bueno. Bien, bien, buen bloqueo. Muy atentas ahí. Tiene todo el campo, la libero. Medio campo para ella. Sí, mira. Y el saque va justo. Ay, no lo ha pillado. Esther. Muy bien, la línea, como la ha defendido Marga. Venga. Bien, bien. Dale, dale, decía Guillermo. La finta esa. Sí. Las vio preparadas para defender. Había un solo bloqueo. Había pocas probabilidades de que fintara, pero como las vio tan atrás, aprovechó.
Jacqueline va a sacar la colocadora, que una semana más ha vuelto a estar en el 7 de la jornada pasada, que jugaron contra Voli Madrid. Bueno, mal momento ahora para Voli Alcobendas, para un bloqueo. Muy bien formado el bloqueo. Y pide tiempo muerto Guillermo Gallardo con 19-19. GEF, fábrica europea de equipaciones deportivas personalizadas. Después de este tiempo muerto que ha pedido Guillermo Gallardo con el 19-19, sigue Jacqueline, la colocadora de Lipsa, al saque. Buscando a Esther. Bien, Brooke, muy bien, Sarai. La defensa. No ha podido. Muy bien, Sarai. Mirándola arriba, tocando los dedos. Cómo busca la colocadora, ¿eh? A Sarai todo el tiempo, aunque esté delante, esté detrás, y se vuelve a poner por delante el Ipsa, 20-19. Buscando a Esther, ahí no puede montar el ataque. Buena bien defensa. Ahí. Muy buena la defensa. Vamos, Brooke. Tocó la varilla. Buena defensa ahora de Alcobendas. Pero no pudieron. Es 2 puntos por delante Lipsa. 21-19. Buscando ahora mismo a Esther en recepción. Y Guillermo agota sus tiempos muertos en el 21-19. A todos los deportistas nos gusta vestirnos así. Una equipación bonita, cómoda y con nuestro nombre. GEF, fábrica europea de equipaciones deportivas personalizadas. Gana en este segundo set Lipsa. Alcobendas parece que ha bajado un poquito el ritmo en este segundo set, no se les ve con la intensidad del primero. Sí, bueno, también Lipsa está marcando mucho en el bloqueo, está cambiando muy bien el ataque y además Sarai está haciendo un buen partido, ¿eh? Ahí va otra vez ella, bueno, la han casado. Sí. Mala suerte ha tenido ahora Lipsa. Habrá que habían hecho un buen punto. Pero ahí está ahí Heli. Ha estado muy atenta en el bloqueo. Y la han podido parar a Sarai. Bien, tenemos que apretar ahora. Buenísimo ahí. Lisbeth. Podía pegar por donde quisiera, la verdad, estaba la línea libre, el bloqueo estaba abierto, no sí. Estaba bien formado ahora. Muy difícil para la defensa colocarse porque había muchos huecos donde tapar. Buen saque, buena recepción. Y la zurda de Sarai. Bien, ahora un bloqueo importante. Vuelve a hacer Guillermo lo mismo de antes. Va a salir Lua al saque por Hailey. Momento importante. Quiere que no se falle el saque, por eso ha hecho el cambio. Veremos a ver Lua, que está acostumbrada, la verdad, a este tipo de cambios. ¡Ay, qué pena! Vaya, ¿en qué momento
Qué fallo, ¿eh? Sí, nosotros sí, también sí, no estábamos finas con la central ahora mismo, pero bueno, sí, también sí, les pasa a todos. Ha pasado lo mismo, sí, sí. Ese balón al centro de Jacqueline no ha tenido quien lo rematara. Buen saque. Buen saque. Y muy atenta ahí, Sofía. Sí. Y se pone ya por delante Alcobendas, 23-22. Dani va a pedir tiempo muerto. Con 23-22 para Alcobendas. Tiempo muerto de Elipsa. ¿Se imagina tener la capacidad de proyectar su cash flow futuro con precisión y de forma prácticamente automática? ¿Se imagina disponer de una solución interconectada con cualquier banco a nivel mundial que le permita integrar todos los movimientos en sus sistemas contables y de tesorería? ¿Se imagina una solución que concilie todas sus posiciones bancarias con sus sistemas contables, detectando diferencias e incluso intentos de fraude? Así puede ser el futuro en su organización. Y así es el presente con Cashflow Manager y Professional Answer. Bueno, se reanuda el juego con el saque de Lua, 23-22 para Alcobendas, que vuelve a ponerse por delante en el marcador. Buena defensa. Y fuera el remate de Sofía. Les hace el cambio de Lua. Buena recepción. Y buenísima la defensa de Renata. Y se marcha el remate de Lisbeth. Bueno, va Brook. Sí. Al saque. 24-23. Momento importante, ¿eh? Buen muy saque. Buen saque, buen saque. Muy buen saque de Brook para terminar este set. 25-23, igual que antes. Y se pone 2-0 Alcobendas por delante. El ser humano no se conforma. Quiere mejorar. Superar lo de ayer. Elevar el reto. Agrandar su fuerza. Somos los únicos seres en el planeta que buscan el límite. Y el límite solo se alcanza siendo más de lo que eres. Siendo Fundal, hemos conseguido muchas cosas. Pero hay más. Siempre hay más. Y ha llegado el momento de celebrarlo entre todos. Ayudando a los clubes de deportes colectivos. Difundiendo y promocionando el deporte entre la población para acercarla a los ciudadanos, en especial a los jóvenes. Ayudando a los talentos deportivos locales. Integrando a las personas discapacitadas en el deporte y en la sociedad. Porque en Fundal, lo más importante son las personas. Los que protegemos, los que apoyáis y los que disfrutan. Todos jugamos fuerte porque todos nos jugamos mucho. Conjugando nuestra labor con nuestra visión y valores para construir una sociedad y un mundo mejor. Con la experiencia de ayer, vivimos hoy para imaginar nuestro mañana. Estamos a la expectativa, con ilusión, con seguridad. Somos la mejor versión de nosotros mismos. Sea lo que sea, es posible. El futuro está llamando a nuestra puerta y no le vamos a hacer esperar. Somos Fundal y hoy cumplimos 20 años. ¡Felicidades! Felicidades a todos por demostrar que nuestra unión, nuestra complicidad, nuestra especial manera de ver las cosas
es la clave de nuestro éxito. Fondal. Todos conjugamos. Vale, pues nada, empezamos ya el tercer set. La verdad que estamos viendo a un Alcobendas muy concentrado. Sabe que esos tres puntos son muy necesarios si quiere luchar por entrar entre los equipos que jueguen el playoff. Y le está plantando, vamos, yo creo que Ipsa de momento está siendo inferior a Alcobendas. Sí, Alcobendas está muy bien plantado en el partido. Ha tenido un bajón en un momento, pero otra vez ha sabido recuperar ahí con los cambios en el saque, que nos dieron unos problemillas en algún momento. Pero aquí seguimos, 2-0 para Alcobendas. Muy bien, ahí ayudando Sofía Elizaga, como ha ido a ayudar en el bloqueo. Bien visto ahí. Está siendo fundamental, ¿eh?, el bloqueo también. Hailey va el saque. Estaba ahí sola Sofía, podía rematar Lisbeth como quisiera, con una bola bien puesta. Muy bien, Raquel, ahí. Muy qué bien, bueno, ahí ese bueno. Punto de, muy buen de Raquel punto. Ahí. Qué velocidad de reacción, ¿verdad? Sí. El balón toca en la red. ¿Cómo se ha tirado hacia adelante? Balón difícil de recibir porque cuando toca la banda superior es que se cae. Y Brook al saque, que hoy ya lleva 3 puntos por lo menos. Venga, fácil, eso es. La pegó en la cabeza Sarai. Es lo que tiene, es sacar la cabeza por encima. Totalmente, totalmente. Recordemos un poquito que allí el Alcobendas hizo 2-3 con unos parciales de 25-21 el primer set, 24-26 en el segundo, 22-25 en el tercero, 25-23 en el cuarto y 9-15. Esperemos que mantenga el ritmo de juego y que no sufra tanto. Sí, la verdad que sí, que allí fue una victoria muy sufrida. Buen saque, otra vez. Estaban ahí debajo. Vaya línea que acaba de pegar Sarai. ¿Cómo la ha cruzado? ¿Cómo ha cambiado el brazo, eh? Espectacular. Estaba ahí arriba. Y el único sitio donde no podía tirarlo era la línea. ¿Cómo se ha girado? Qué bien lo ha hecho. Yo al principio, cuando la han empezado a bloquear a Sarai, digo, lo va a pasar mal, ¿eh? Lo va a pasar mal en este partido, pero no. No, es una chica con muchos recursos físicos. Uh-huh. Y luego, pues, que es una buena jugadora. Sabe mirar muy bien el bloqueo. Uh-huh. Y su colocadora la busca un montón, ¿eh? Siempre que puede, va a terminar ella el punto. Sí. Ahí va otra vez para allí. Muy bueno ahí. No, ha entrado, pero bien, ¿eh? Sí, sí. Dani luego lo verá, el entrenador lo verá luego en las repeticiones, pero vamos. Sigue Sofía al saque, que se pone Alcobendas ya con 6-2. Buen saque. Esther no la ha pillado esa bola. Out. Y tocada el bloqueo, sí. Qué pena, Esther ahí la ha pillado, no ha podido darle con fuerza. Está muy pegado a la red. Ese balón hay que ganarlo ahí en la red. Sí.
Esos balones hay que estar muy atento y además no hay que perdonar. Porque el saque estaba siendo muy bueno. Buenísimo. Muy buena jugada. Buenísimo. Muy bonita, ¿eh? ¿Cómo le tira la bola? Qué distinta es lo que decíamos antes, el balón a dos, cómo se lo manda Brook o cómo se lo manda Ali. Ali es que no llega al bloqueo. Bien, otra vez. Out. Buscando a Sarai. Su estadística en recepción. Vale, pues 8-3 para Alcobendas y pide Dani López su primer tiempo. A todos los deportistas nos gusta vestirnos así. Una equipación bonita, cómoda y con nuestro nombre. GEF, fábrica europea de equipaciones deportivas personalizadas. Bueno, 8-3 para Alcobendas. Dani ha intentado con este tiempo muerto a ver si puede parar un poco Alcobendas, que parece que sigue igual de entonado en este set. Y se marcha el saque de Ali. ¿Cuántos saques han echado fuera, verdad? Después sí. de un tiempo muerto. Demasiados para esta categoría, ¿no? Importante, porque además muchas veces pides tiempo para eso, ¿no? Para que se falle. Se va por poquito el saque de Sarai. ¿Verdad que en femenino, en vóley femenino, no se ven tantos fallos de saque? Es verdad que se arriesgan mucho menos que en masculino. Sí. También es cierto que la potencia física masculina, como no tengas un buen saque, pues es muy fácil jugar primer tiempo, es muy rápido. Muy bien, Margo ahí, perfecto. Se ha querido girar tanto Esther que no ha pillado ni las manos ahí. Mal saque la central y de Alonso. Bien ahí. Oh. Muy buena defensa. Raquel, vamos. Bueno. Bien, ahí están otra vez con el triple bloqueo que le habían dejado de hacer. No la pierden de vista otra vez a Sarai. La busca muchísimo la colocadora Sarai. Yo creo que hay momentos que igual están mejor colocadas otras jugadoras. Dos saques seguidos que se van fuera. Y en este es raro. No he visto fallar. Antes falló uno también aquí en la línea muy abierta, en un momento también importante. No es habitual en ella. Bueno, parece que se va acercando el Ipsa. Se pone 7-10 ahora con el saque de la colocadora, Jacqueline. Muy bien, Raquel. Buena, ahí sacado sí, Mari. Como ha podido. Venga, muy bien. Qué bien. Qué buena defensa con una mano, pero Sara Folgueira ya no llega. Están defendiendo muy bien. La verdad que en los últimos partidos están viendo partidos muy bonitos, sobre todo en defensa. Puntos largos. Va Hailey al saque. Bueno, bien. Venga, síguelo. Y Lisbeth, muy bien ahí con el doble bloqueo, como ha buscado la diagonal. Se
saque para Lisbeth, que se tira el balón súper alto. Buena recepción. ¡Ole, qué buenísima buen ahí! Muy bien en la colocación, impresionante. Ajá, sí. Y tiempo técnico con 12-8 para Alcobendas. ¿Se imagina tener la capacidad de proyectar su cash flow futuro con precisión y de forma prácticamente automática? ¿Se imagina disponer de una solución interconectada con cualquier banco a nivel mundial que le permita integrar todos los movimientos en sus sistemas contables y de tesorería? ¿Se imagina una solución que concilie todas sus posiciones bancarias con sus sistemas contables, detectando diferencias e incluso intentos de fraude? Así puede ser el futuro en su organización. Y así es el presente con Cashflow Manager y Professional Answer. Bueno, 12-8 para Alcobendas en este tercer set, donde están jugando dos equipos que están, lo que decíamos, luchando por los puestos de arriba. Ahí no ha llegado Ali ahí al bloqueo. Se ha quedado muy abierto. Dos equipos que se van a ver también en la Copa de la Reina. Bien, bien, bien salvado ahí, Sofía. No tenía nada, mucho que hacer. Ah, qué buena la diagonal ahí. Y mira qué bien, salvado un balón que estaba casi perdido y al final punto para Alcobendas con ese ataque de Brook. Que además está Ipsa, que es el único equipo que ha conseguido ganar a las minis de Arlo y a las líderes de la Liga Iberdrola. El saque muy bajito. Pues el Ipsa está esperando que les llegue una americana, que por problemas con los papeles, como suele ocurrir. Muy bien ahí. Para reforzarse para la Copa de la Reina. Es una jugadora de 1,90. De la Universidad de Kansas, ¿no? Sí. Con 22 años, una jugadora muy joven. Es lo que decían, que querían una jugadora que fuera un poco más determinante. Pero de momento no les ha llegado todavía. Buenísimo, ahora sí. Bien, bien visto la colocadora ahí. Qué fuerza en los dedos, ¿eh? Sí. No ha sido una fintita ahí corta, sino al fondo del campo. Pues lo que decíamos, que en la Copa de la Reina solo se podrían encontrar en el caso de que los dos equipos llegaran a la final, porque van por... Sí, empieza Ipsa contra Laris, el field le toca a Barca, uh-huh. Y bueno, ya han pasado directamente el Minis Hardway y el Barça. Así que, mira, pues se puede repetir el partido si ojalá estuvieran Alcobendas en la final. Muy bien, Marga. La defensa. Y vaya bloqueo de Lidia Alonso. Va a salir Javiera, la colocadora, el mismo cambio que ha hecho Guillermo en los otros sets. Lo va a hacer Dani en su equipo. Va a quitar de momento una central y ha sacado a Javiera la segunda colocadora al saque. Bien ahí. Bien, bien. Deshace el cambio. Y vuelve Lidia, que se sienta y se cambia por la libero ahora. Va Esther al saque. Buscando otra vez entre Lisbeth y Sarai. Y otra vez el bloqueo demasiado alto. Hay demasiado, que sí. Y con las manos muy abiertas, sobre todo. Uh-huh. Están rebotando las manos. Uh-huh.
bien visto ahí, Sofía y Raquel. Va Hailey al saque. Astaray. Muy bien, ahí aguantado la defensa. Muy bien, bien ahí. El ataque. Luego hay que ver las estadísticas, ¿eh? Porque Sarai yo creo que está recibiendo, vamos, prácticamente todos los balones de Lipsa. Sí, sí, sí. Ahí va otra vez. Buena recepción, sí. Y ahí. Qué bien. Con todo el peso del cuerpo hacia adelante. Muy bien. Cómo ha empujado la bola. Vamos, ha visto todo el peso. Vamos, Brooke. Aguantando ahí, hay que aguantar un poquito más. Que Brooke sigue siendo en las estadísticas de la Liga Iberdrola la mejor opuesta de la Liga. No diga. Súper efectiva, claro. Sí, sí. Ahora sí, tocó. Fuera, fuera. Una pena. El árbitro estaba mirando a la juez de línea a ver lo que decía. Va, saque Renata. Bien. Otra vez esa jugada. Muy bien, abriendo ahí a las dos puntas. Difícil para la central. Sí. Y al final Ali pega con un solo bloqueo. No nos cansamos de decirlo, que esa jugada la tienen. Vamos, no hace falta ni hablar, saben perfectamente entre las dos, entre Mari y Alicia, lo que tiene que hacer cada una. Bueno, se pone 17-20 el set para Alcobendas. Va Sara Folgueira al saque. Buena recepción. Y otra vez ahí. Lo paró Sarai. ¡Ole, qué bien ahora! Ha cambiado, estaba yendo a la diagonal y ahora fue a la línea. Ajá. Muy bien. Ahí María ha insistido. Y tiempo muerto de Dani con 21-17 para Alcobendas en este tercer set. GEF, fábrica europea de equipaciones deportivas personalizadas. Ali de Blas reanuda este tercer set con su saque. 21-17, en un partido en que Ipsa no está teniendo, yo creo, hoy su mejor día. Ahí ha aguantado Lidia. No podía rematar. Le ha hecho una cinta justo detrás del bloqueo, que era lo único que podía hacer. Sarai. Nuevamente falla el saque. Qué pena, pues súper efectiva ella también con el saque. Pero lo que comentábamos, que Ipsa no le estoy viendo yo, no le estoy yo viendo como otras veces. No sé si es que no están encontrando su juego, Alcobendas no se lo está dejando encontrar también, claro, ¿no? Porque Alcobendas está muy bien organizado hoy en este partido.
y buscando otra vez a Sarai en recepción. Muy bien, ahora Hailey ahí atenta, 23-18. Sí, la verdad que... Se las ve un poco ya con los brazos caídos, ¿no? Sí, como es, diciendo no sabemos por dónde... Este no es el IPSA que ganó el otro día a las minis de Arlui porque... Oh, así fue. No están luchando, no se encuentran cómodas en el campo. Alcobendas, lo que decía, no les deja luchar, no les deja jugar. Ellas lo decían, que este campo era un campo difícil para ellas. Muy bien, Raquel. Muy bien, Brooke. Bueno. Qué línea acabas de pegar. Impresionante, los pies de la libero. Ajá. Perfecto ahí, como ha pegado Brooke. Un balón espectacular que le ha puesto Mari. Buenísimo también el saque. Y qué pena, estaban colocadas, estaba bien colocada ahí. Alcobendas también está teniendo una buena recepción, una muy buena recepción. Le está permitiendo a Mari mover muy bien el juego. Sí. Desde encima de la red, sobre todo cuando ella está adelante, si salta también. Ajá. Ahí otro está. Punto. Y punto de set y de partido, 25-20. Un 3-0 que se lleva Alcobendas, que necesitaba estos tres puntos para subir la clasificación. Se pone ya... con 29 puntos, muy cerquita de los que están arriba en la primera y la segunda posición. Fíjate que el IPSA tiene 33 puntos ahora mismo. Uh-huh. No suma nada con este partido y nosotras, el Alcobendas se pone con 29. Sí. La verdad que estos tres puntos los necesitaba para no descolgarse de la lucha por el título. Y además uno de sus máximos rivales, que además se lo puede encontrar en la Copa de la Reina, les ha ganado los dos partidos en su casa y aquí en Alcobendas. Y tú, ¿verdad? ¿Cómo has visto tú a Alcobendas, Andrea? Muy bien, muy tácticamente muy bien preparado. Sabían lo que tenían que hacer en cada momento, sabían a quién tenían que buscar, dónde tenían que colocarse el bloqueo, ¿vale? Y yo creo que importante estos tres puntos para el equipo. Sí, además, bueno, yo les veo sobre todo la cara de felicidad, que ya han encontrado otra vez su juego después de alguna derrota que han tenido por ahí. Y ya pues ya preparando la próxima jornada, que jugarán contra el Barça, un equipo que también ahora está segundo, el tercero en la clasificación. Así que el próximo partido, el 10 de febrero, será en Barcelona contra el Barça y nos volvemos a ver aquí en el Buñuel, en casa, el día 16 de febrero contra Elche. Y la verdad, Andrea, que un placer compartir contigo estos comentarios de Alcobendas, como en los buenos tiempos, cuando jugábamos juntas en Superliga, en Alcorcón, y ojalá que repitamos muchos partidos más. Pues yo también, muy contenta de estar aquí y revivir buenos momentos que nos da el deporte y el vóley. Y agradecer a toda esta gente que ha venido a ver el partido, que en horario cambiado a las 4 de la tarde, que vea vóley y nada más. Buenas tardes. Buenas tardes, nos vemos contra Elche el 16 de febrero.